La Font de la Tosca. Buenos días a todos. Bueno, hoy estamos en Els Colubers. No hemos podido evitar de venir hoy aquí. Pasábamos por la puerta, dijéramos, por la carretera. Teníamos pensado ir a otro lugar, pero lo que comentábamos, esto es como, pues si te ofrecen un caramelo y te gustan mucho, y hemos decidido otra vez de revivir esta zona. Y además ya veis cómo está de agua. Bueno, pues ya os iremos enseñando. Bueno, chavales, pues que nos vamos. Venga. A ver si cuando lleguemos al salto de agua. ¿Ha habido algún día que ha caído mucho? No se oye caída, ¿verdad? Bueno, chavales, no veas. Es que es bonito, bonito, ¿eh? Ah, se ha caído, ¿verdad? Pues sí, estamos cruzando todas las partes del río, porque se ha llevado todos los puentes, la riada. Pero bueno, tampoco cubre mucho, ¿eh? ¿Cuál? Ah, sí. Eso en su momento, no sé cuándo. Pero fíjate qué formas tiene.
Sí, parece que está troceado, ¿eh? Pero no han podido, ¿eh? ¿Hombre? Se ha cortado sí. Aquí, pero porque está caído entero. Claro, esto es solo, bueno, todo lo que cae aquí, al camino. Bueno, chavales, que digo Torrents de los Colobrers, digo un montón de cosas, no, es Torrent de Colobrers. Torrente, exactamente. Mi catalán ya sabéis que no es muy perfecto. Pero bueno, creo que todo el mundo me entendéis. Oh, qué preciosidad, escuchar esto. Sí, bueno, esto es tradición ya. Luisito y yo siempre almorzamos aquí. Esta es nuestra poza. Bueno, no estaba por el momento, no os penséis que nos queremos acaparar de todo, Pero es que es el lugar invita a almorzar, El lugar invita a almorzar. Échale pan, Luis. ¿Ah? Qué lástima. Mira, te va a pedir pan, Qué bonito. ¿Habéis conectado bien, Hola, guapo. ¿Qué? Qué bonito. Qué bonito eres, macho. Pesca, que esto va dedicado para ti, Bueno, pues ya hemos almorzado. Hemos almorzado y vamos a seguir la marcha. Realmente el sitio es espectacular, Esto lo visitamos como 3 o 4 veces al año, pero es que no nos cansamos. Hoy vamos a hacer la vuelta por otro lado. Y bueno, es súper recomendable. Sobre todo a gente como Emily. Emily le gusta mucho venir aquí. El otro día me comentaba que estaba, pues como lo hemos visto hoy, que había bastante destrucción por el agua. Pero bueno, de todas formas está bonito. Bonito, bonito. Bueno, lo que se estaba diciendo, han cerrado todo el camino, pues por lo menos para que no pasen bicicletas. Y luego hay que tener precaución porque habrán habido caídas de árboles, el agua se lleva a los puentes, pero bueno, el sitio es, la verdad que es de cuento. Sí. Qué caminito. Estamos improvisando ahora la vuelta, Sí, pasa, a ver. Bueno, nos hemos metido en un poquillo de farándula. Vamos a ver. Luisito va a pasar adelante a abrir paso. Hay unos cuantos pinchos. Vamos en mangas de tirantes, en manga corta, pantalones cortos. El tema es de aquello de divertirte, ¿no? Que para eso
para eso lo hacemos, nadie nos obliga. Hay sitio, hay espacio, nos hemos metido por una ruta nueva, como siempre, improvisando la vuelta. Vamos en la orientación adecuada, pero no sabemos si habrá alguna rampita para cruzar la vaguada que tenemos a nuestra izquierda, cuidado. Pero es chulo, nosotros no lo pasamos pipa con estas aventurillas. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues lo que os decimos, anda, mira, estamos viendo setas y todo. Lo que decimos es la aventura, es la aventura. Mientras que no encontremos muchas ortigas, todo va bien. Bueno, nosotros tendríamos que ir en aquella dirección. Detrás de esa montañita que veis allí, tendríamos que ir para allá. Ahora nos encontramos con esto. Claro, si bajamos esto, que es un paso natural de agua. Podemos tenerlo difícil luego para subir. Lo que se dice un torrente. Vale, pues vamos a seguir por aquí. Intentaremos buscar otro caminito para abajo. ¿Sí? Muy jodido, ¿verdad? Y quizás no sean personas, sean animales lo que pasa por aquí. Va a ser eso. Bueno, pues nada, tenemos que seguir para arriba. Vamos para allá. Parece que por aquí tampoco podemos seguir. Abajo tenemos el río Ripoll. Tenemos que buscar un camino que nos lleve para abajo. Si no, tendremos que volver a la pista. Pero bueno, aventura es la aventura. Y lo más jodido es que perdió mis gafas de sol. Claro, nos hemos tenido que meter por toda la fauna, pero bueno. Bueno, estas son algunas cosas de las que vivimos Luisito y yo, que nos lo pasamos muy bien y luego contamos anécdotas, ¿eh? Lo que no las suelo grabar. Nos hemos metido por un mundo. Pero ya os digo, nos lo pasamos pipa. Tienes siempre la incertidumbre dónde vas a ir a parar, porque a veces te tienes que dar la vuelta, porque encuentras un precipicio. Bueno, pues si encontráis mis gafas por las montañas de Castellar, oye, le tenía cariño. Tengo otras idénticas, por eso. Y bueno, me ha salido mal perderlas. Me sale mal perder cualquier cosa que uso siempre. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo estamos pasando muy bien. Luisito se está aprovechando para sacarse todo lo de la bamba, ¿eh? No te veo, Luisito, ¿dónde estás? No te veo. Ahí estamos. Ya estamos ahí. Vamos a probar, vamos a buscar una pista ahora para bajar para abajo. Y no nos arrepentimos, ¿eh? De esto. Hemos visto una zona chula. Está bien. Oh, esto es una mina de agua. Una vieja mina de agua. A ver si vemos algo. Ah, pues hoy tiene agua, Luis. Bueno, sí. Chavales, chavalas, amigos, amigas. Todos y todas. Exactamente. Nosotros nos hemos pasado pipa. ¿Vale? El track lo colgaremos, pero no es del todo recomendable porque a nosotros nos llaman la curiosidad a sitios nuevos y nos hemos metido por algún sitio un poquillo de aquella manera. Entre pinchos, maleza, en fin. A propósito, si encontré mis gafas por Castellar, ya sabéis cómo son. Lo decís. Pero en fin, que esperamos que os haya gustado, que os cuidéis mucho, que no hemos salido todavía del virus, que el virus está por ahí pirulando, no os confiéis. Nosotros llevamos las máscaras, como siempre, ¿eh? Las llevamos, conservamos nuestra distancia y tal, pero no os confiéis. Y bueno, que os cuidéis mucho. Venga, hasta luego. Mira, Luis, por allá arriba andábamos. Bueno, ha estado bien. Queríamos saber lo que había por allí y lo hemos visto.